Gracias, lo vamos a hacer eso. Más de ti, su amor. Eres mi fuerza, eres mi ayuda. Sin ti no puedo más, Señor. Espíritu Santo, revélame Cristo. Yo quiero más de ti, Señor.
eres mi fuerza. Bendito. Ayuda. Sin ti no puedo más, Señor. Yo te adoro porque tú eres yo te adoro. Porque tú eres yo te adoro. Porque tú eres santo. Yo te adoro porque tú eres yo te adoro. Porque tú eres yo te adoro. Porque tú eres santo. Espíritu Santo, revela de Cristo. Yo quiero más de ti, Señor. Eres mi fuerza, eres mi ayuda. Thank you.
Thank you.
hermanos, ¿cómo están? Estamos esperando a ver si hay más personas viniendo. El pastor hoy llega un poquito tarde, pero vamos a adorar el nombre de nuestro Dios aquí, ¿verdad? Vinimos con todo el ánimo para hacerlo. Creo que podemos comenzar con una oración. La vez que nos pongamos en pie, mientras las demás personas siguen viniendo, podemos elevar una oración. Amén. ¿Alguna persona me gustaría, si alguna persona quisiera orar, está perfectamente bien? Levante la mano nomás. No todos a la vez, yo sé que todos van a levantar la mano, pero no todos a la vez. Pero si quisiera elevar una oración, bien, pues. Gracias, Señor, porque tú has proveído de la cubierta de nuestra mesa. Gracias, Señor, porque tú has sido fiel con nosotros. Gracias, Señor, porque en este día venimos a orarte, pero también venimos a escuchar palabra de vida que nos alimenta el alma. Gracias, Señor, porque toda palabra, Señor, es bendecida para nuestro pueblo. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Bendice a cada hermano que está aquí presente. Yo te pido, Señor, que tú lo guardes, lo bendiga. Y si alguno tiene alguna necesidad, Señor, yo te pido, Señor, que tú estés con él. Que tú lo bendigas. Señor, tú has prometido estar con nosotros todos los días. Gracias, Señor, porque vemos cada día tus maravillas. Y en este momento, permite, Señor, exaltar tu nombre, glorificar tu nombre. Señor, porque tú eres digno de ser alabado, digno de ser glorificado. Gracias, Señor, porque tú formaste los cielos y la tierra. Gracias, Señor, por la fidelidad de vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nuestro Dios es bueno, ¿verdad? Amén. Yo le invito a que le alabemos. No importa que seamos pocos, pero podemos alabarle, usar nuestras manos para aplaudirle, ¿verdad? Él lo exigió, él fue el que dijo que en su casa hubiera música, en su casa hubiera cántico, en su casa hubiera alabanza, amén. Esa es la adoración que le damos a él, amén. Señor, tú eres mi fuerza,
eres mi ayuda. Sin ti no puedo más en mí. Yo te adoro porque tú eres, yo te adoro porque tú eres, yo te adoro porque tú eres santo. Yo te adoro porque tú eres, yo te adoro porque tú eres, yo te adoro porque tú eres santo. Santo, 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 oh, santo, 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 oh, santo, 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 eres tú. Dígaselo a él, santo. Santo, 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 oh, santo, 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 oh, santo, 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 eres tú. Yo te adoro, porque tú eres, yo te adoro. Porque tú eres, yo te adoro, porque tú eres santo. Yo te adoro, porque tú eres, yo te adoro, porque tú eres, yo te adoro, porque tú eres santo. Santo, 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 oh, santo, 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 oh, santo, 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 eres tú. Santo, 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 oh, santo, 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 eres tú. Amén. Nuestro Dios es santo, ¿verdad? Adórele porque Él vive y seguimos exaltando su nombre. Amén, siendo que su nombre exaltaremos. Siempre te proclamaré, nada más elevaré, tu nombre, oh Dios, exaltaré, tu majestad levantaré, siempre te proclamaré, nada más elevaré, porque digno, digno eres tú. A ti sea honor y poder, digno, digno eres tú. Recibe adoración, Señor. Tu nombre, oh Dios, exaltaré, tu majestad, levantaré, siempre te proclamaré, alabanza elevaré. Una vez más tu nombre, exaltaré, tu majestad, levantaré, siempre te proclamaré, alabanza elevaré, porque digno, digno eres tú. A ti sea honor y poder, digno, digno eres tú. Recibe adoración, Señor. Amén. El nombre de nuestro Dios es maravilloso y digno de ser alabado, ¿verdad? Es un privilegio alabarle, piensen eso, un privilegio rendir la adoración a Él. Yo donde usted está, le invito a que cierre sus ojos y le diga, Señor, yo vengo a adorarte, Señor, a pesar de mis errores, mis pecados, mis faltas, mis fallas, Señor, yo reconozco que te necesito, mi Dios. Reconozco, Señor, que tú eres santo, Señor, y que solamente por medio de tu sangre, Señor, puedo llegar ante ti. Mira, Señor, cada vida aquí, Señor, míranos. Necesitamos de ti, Señor. Perdónanos, Dios, si fallamos. Perdónanos si hemos pecado contra ti, Señor. Ayúdanos, Dios, a cambiar, Dios. No nos es fácil cambiar, Señor.
Ayúdanos, Dios, a encontrar, Dios, lo que tú tienes para nosotros en tu palabra, mi Dios. Te adoramos, Señor, adórale allí porque Él es bueno. Allí donde usted está, bendiga su nombre. Y vamos a declarar que Él es santo, que Él es digno de adoración. Oh, sí, Señor, te alabamos, te exaltamos. No se desconcentre, siga alabándole allí donde usted está. Te alabamos, Señor, tú eres bueno. Vamos a declarar que eres santo, amén. Santo es el Señor. Dígale, digno de adoración. Digno de adoración. Ofrezco a ti, y santo es el Señor, y santo es el Señor, y digno de adoración. Dígale, mi corazón ofrezco a ti. Mi corazón ofrezco a ti. Santo es Él. Y santo es Él. Diga, santo es Él. Y santo es Él. Y santo es Él, Señor. A decir que santo eres tú, dígaselo a Él. Y santo eres tú, dígaselo directamente a Él. Y digno de adoración, mi corazón ofrezco a ti. Y santo eres tú, y santo eres tú. Y santo eres tú, y digno de adoración, mi corazón ofrezco a ti. Santo eres tú, dígale, santo eres, santo eres. Y santo eres, y santo eres tú. Santo eres, y santo eres, y santo eres, y santo eres tú. No se canse de decir que Él es santo, dígaselo a Él. Y santo eres, y santo eres, y santo eres tú. Oh sí, Señor, tú eres santo. Tú eres santo, santo y digno de ser alabado, Señor. Tú eres bueno, Señor. Que Él es majestuoso, amén. Que Él es digno de adoración. Majestuoso, oh,
más, dígale más Jesús. Majestuoso, poderoso, nuestro Rey, mi Dios. Alábele porque Él es bueno. Dice la palabra de Dios que debemos descansar en Él, amén. Que debemos dejar nuestras cargas delante de Él, amén. Hay una canción que se llama Reposa, alma mía. No sé si usted la conozca. La estaba escuchando hoy y por alguna razón Dios puso mi corazón a hacerla en esta noche. Si usted no la conoce, no se preocupe, solamente haga eso, repose en Él, descanse en Él, cierre sus ojos y concéntrese en Él. Y es acerca de descansar en Él, de descansar nuestros quehaceres diarios, descansarlos en Él. Así como cuando estaba Marta y María, recuerdan, y estaba, creo que era Marta la que estaba en sus quehaceres y estaba tan ocupada y no descansaba, que Jesús estaba en ese lugar. Y debemos descansar en Él. Amén. Vamos a alabar. En este momento usted puede orar a Él y entregar sus cargas delante de Él. Y decirle: Señor, yo te necesito. Con mis fuerzas no puedo, mi Dios. Callada ante ti,
de mi salvación. Eres mi refugio, eres mi Dios. Dígale a mi alma, mi alma está callada ante ti. Eres la roca de mi salvación. Tú eres mi refugio, eres mi Dios. Alma mía, y solamente en Dios reposa. Es mi esperanza, reposa. Eres la roca, reposa. Mi refugio, mi Señor, reposa. Alma mía, reposa. Eres la roca, reposa. Permita que su alma, que su ser descanse en él. A veces estamos tan ocupados, aún en la misma congregación, y no descansamos en su presencia. Piensa en estas palabras cuando las esté cantando. Mi alma está callada ante ti. Eres la roca de mi salvación. Tú eres mi refugio. Tú eres mi Dios. Mi alma está callada. Mi alma está callada ante ti. Eres la roca de mi salvación. Tú eres mi refugio. Eres mi Dios. Alma mía, solamente en Dios reposa. Es mi esperanza, reposa. Él es la roca, reposa. Mi refugio, mi Señor, reposa. Alma mía, reposa. Él es la roca, reposará. Mi refugio, mi Señor, Jesús. Sí, Señor, queremos reposar en ti, Señor. Queremos descansar en ti, Dios. Mira, Señor, nuestro cansancio, Padre Santo. Mira, Señor, nuestras fuerzas, Señor, venimos ante ti, declarando que tú eres el único que puede cambiar, Señor, todo nuestro ser, Dios. Y no importa cuánto tiempo llevemos, Dios, aquí, Señor, en la iglesia, en nuestras cuatro paredes, Señor, necesitamos de ti, Señor. Pues nuestra relación tiene que ser contigo, Dios. Ayúdanos, Señor, a cambiar lo que no podemos, Dios. Y que nuestra alma descanse y repose en ti, Señor. Te damos gracias. En el nombre de Jesús te alabamos. Amén y amén. Pido que se siente ahí nuestro hermano Pablo con nosotros. Amén.
estamos algunos. Estamos los que tenemos que estar. Dios les bendiga. Qué gusto verles otra vez. 15 días de lo que no nos habíamos reunido, ¿no? Lo hago también con micrófono para que los hermanos que están conectados, que Dios les bendiga, me puedan escuchar. Andrés hacía una pregunta con la última canción, tu esposa, y dijo que no sabía por qué, pero pensó en esa canción, ¿no? Y a mí me da gracia porque el Señor hace así las cosas. Parte de lo que vamos a hablar el día de hoy es Cristo es mi reposo, ¿no? Entonces, sé que con Él no hay coincidencias, sino diocidencias, ¿no? Que Él confirma las cosas. Todavía Él obra, todavía no se ha cortado su mano, todavía sigue siendo el Dios todopoderoso, misericordioso, y todavía nosotros lo seguimos necesitando cada día. No importa cuánto tiempo tengas en el Evangelio, siempre lo vas a necesitar. Porque eso es precisamente lo que significa que sus misericordias se renueven día con día. Porque si llegara a un punto en que uno piensa que ya puede caminar sin Jesús, como muchas veces ya pensamos, vamos a ver de que dice que separados de Él, nada. No dice un poco no puedes hacer, no dice una pequeña parte no puedes hacer, dice nada. Y si Él dice nada, es nada. Quiere decir que el que llega a los caminos del Señor, que el que le conoce pasa a ser oveja de su prado, oveja de su rebaño. Y la oveja de Jesucristo, por más que se quiera alejar, siempre va a volver. No porque quiera, siempre, sino porque el pastor lo va a ir a buscar. ¿Sí? Así que no olviden eso. Estamos por terminar la carta, la epístola de Pedro. Estamos en el capítulo número 5. Y es tan pequeñito que creo que lo voy a poder revisar completo. ¿Sí? El título que ustedes tienen en ese párrafo es Apacentad la Grey de Dios. ¿Sí? Y empieza Pedro diciendo algo interesante, porque siempre les he dicho, la palabra del Señor es algo que se come pedacito a pedacito. En cada cosa tiene un significado profundo porque es espiritual, profundo porque es vida, profundo porque es real, profundo porque viene de Dios. Entonces, si es el Espíritu Santo que inspira a la persona, no la anula, pero la inspira, eso se llama en teología inspiración plenaria, que dice, utiliza a la persona tal como es, la esencia que tiene, las emociones, las pasiones que tiene, pero sin embargo la inspira de tal manera que escriba el mensaje que Dios quiere dar a su pueblo, pero con la parte también de la persona que está ahí, ¿cierto? Por eso vemos que hay más de como 40 autores en diferentes épocas, con diferentes estados de ánimo, diferentes niveles de estudio, diferentes emociones. Aunque la palabra es integral, podemos ver a Pablo escribiendo. Podemos ver a alguien pasional, como lleno de que creía en lo que hacía, como Pablo, como cuando perseguía la misma iglesia, que lo hacía equivocadamente persiguiendo al Señor Jesucristo. Sin embargo, cuando conoce al Señor Jesucristo, seguimos viendo aquel Pablo que significa pequeño o perseverante, ¿no? Y vemos a alguien que persevera. Podemos ver en los Salmos el corazón de David, un corazón adorador. Cuando alguien dice, ¿pero qué es un corazón adorador? Enseguida decimos, pues es el corazón de David. ¿Quieres conocer el corazón de David? Lee los Salmos y vas a ver un corazón adorador, ¿sí? Vamos a ver la pasión de Pedro, pero ya un Pedro transformado. Aquel Pedro que responderá al llamado del Señor Jesucristo en su restauración de Pedro, apacienta mis corderos.
Sin embargo, aquí empieza Pedro diciendo algo que el mismo Señor Jesucristo ya le dijo. Es decir, que él está tomando el mensaje que el Señor Jesucristo le dio para él y se lo está pasando a aquellos que apacentarán la grey del Señor, porque entendió Pedro, por fin entendió Pedro, que ese mensaje que Jesucristo le daba a él no era solo para él, no era solo para agrandarle a él, no era solo para hacer un gran Pedro y que le digan el primer papa y que se construya una catedral en su nombre, sino que entendió, ese es el mensaje que me da a mí, pero que debo pasar a los otros, ¿sí? Y por eso es que les dice y comienza exactamente con la misma forma, os ruego. Así como Jesucristo cuando le decía, Pedro, ¿me amas? Y él le responde, te quiero, Señor. En la segunda pregunta le vuelve a decir, pero Pedro, ¿me amas? Y él vuelve a responder, te quiero, Señor. Porque eso, nosotros cuando leemos la palabra, leemos, Pedro, ¿me amas? Te amo, Señor. No dice eso el original. Habla los niveles de amor, el amor ágape que habla el Señor Jesucristo, que es el amor de entrega, el sacrificial. Y el amor que Pedro responde es el amor fraternal. ¿Por qué? Porque Pedro ya entendió. Ya no es el Pedro que se apasiona y dice, te amo y yo voy a hacer todo lo que tú digas. Tú no sabes quién soy yo y saco una espada y peleo por ti. Ya no es. Y es un Pedro diferente que dice, Señor, te quiero. Ahora entiendo que puedo hasta traicionarte, ¿sí? Y entonces en una tercera ocasión le dice el Señor Jesús, porque se baja al nivel de Pedro, y le dice, Pedro, ¿me quieres? Y Pedro le responde, tú lo sabes todo, Señor. Él lo sabe todo. Él sabe qué hay en tu corazón. Él sabe lo que sientes por él. Él sabe cuando fallas, que no quieres fallar, pero fallas. Y aún así llegamos donde él y le decimos, pero te amo, Señor, y sabes lo que hay en mi corazón, ¿sí? Pero él le dice, apacienta mis corderos. Y ahora dice Pedro, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Y yo sé que esta parte enseguida pensamos en los pastores, en los líderes de ministerios, y decimos, a mí no me toca, ¿no? Aquí sí puedo estar tranquilo porque no va contra mí. Pero si tú tienes cualquier persona a tu cuidado, si tú tienes familia, si tú tienes hijos, hijas, y tu labor y tu tarea es llevarle a los caminos del Señor, tú estás apacentando la grey de Dios, ¿sí? Tú estás siendo copartícipe del Señor en este caminar de otra persona, ¿sí? Si tú, el Señor ha puesto a que tú le hables a alguien, le compartas de la palabra, estés permanentemente en cuidado, tú estás apacentando la grey de Dios. Y entonces esto va también para ti, te dice, te ruego que lo apacientes. Lamentablemente en este tiempo vemos gran manipulación al pueblo de Dios. Vemos lamentablemente líderes que tal vez su comienzo no fue malo, ¿eh? Pero en el camino se perdió porque se olvidaron lo que dice acá. ¿La grey de quién? De Dios. No la del líder, no la del pastor, no la de, ahora se hasta autonombran apóstoles, no sé de dónde sacaron la universidad de apóstoles, de profetas y mil cosas más, ¿no es cierto? No entendieron que no venía un título, sino una responsabilidad. A Pedro no le dio un título el Señor Jesús, le dio una responsabilidad. Y si tú estás sirviendo, si tú estás haciendo la labor para el Señor, no te ha dado un título, no te ha dado un nivel, te ha dado una tarea, te ha dado una misión. El creador de todo, el tesoro de los cielos, Jesucristo, por medio de quien y para quien se hicieron todas las cosas y sin él nada se hubiera hecho, dice,
lavó pies sucios de gente que no caminaba como nosotros con zapatos en caminos bien asfaltados, limpios, barridos, o en auto, ¿no es cierto?, donde tal vez tus zapatos ni siquiera se ensucian. Estamos hablando de gente que caminaba en un clima no muy, que les hacía sudar mucho, ¿verdad?, en caminos polvorientos, no con mucho aseo, no son precisamente los pies que yo hubiera querido lavar, ¿no es cierto? Y el Rey de Reyes, el Señor de Señores, al que alabamos cuando cantamos, al que levantamos nuestras oraciones, en el nombre de quien tenemos garantía de que se escuchan nuestras oraciones, aquel que nos salva, porque Él es el que trae salvación y restablecimiento de la relación con Dios, y aquel por medio del cual al aceptarlo viene el Espíritu Santo y mora en mí, esa grandeza inconmensurable, lavó pies. Y yo no soy capaz ni de levantar un teléfono para llamar, porque no. Ya de ir. Y Él lavó pies. ¿Y nosotros qué hacemos? ¿Se dan cuenta que las cosas no son a nuestra manera, sino a la manera de Él? Y cuando vemos desde el punto de vista de Él, qué diferente es el cristianismo. Un profesor mío siempre decía, Pablo, nunca se olvide, el cristianismo es el del camino, el de la calle. No el de los balcones, no el de las predicaciones, de la calle, en medio de las personas, cuando tienes que ir a levantar a un borracho de la calle, cuando tienes que ir a tender la mano a alguien que no te agrada precisamente lo que ves. Porque es fácil hablarle del evangelio a aquel que se parece a ti, aquel que viene y se siente en la silla y puede ser un amigo más tuyo. A él es fácil hablarle. A él yo quiero hablarle. Yo no quiero hablarle a aquel que tal vez tiene problemas de género. No, él no. O aquel que está en drogas. No. Debe gustarle. ¿Para qué se metió? Que otros le hablen. ¿Se dan cuenta cómo somos nosotros? Alguna vez me invitaron a hablar en un centro de recuperación de drogadicción y me decía la persona, que el director de ahí, me decía, Pablo, aquí le puedes hablar de un ser superior, porque todos ellos llegan a salir muchas veces creyendo en alguien más, ¿no? Sea energía, sea Dios, como quiera que le. Mientras sea superior, les ayuda a caminar. Yo le decía, pues, a mí me dijiste que me invitabas a compartir, y yo te dije que iba a compartir de eso. Y es que un ser superior, un Dios, una energía, no es Jesús al que yo predico. Jesús al que predico puede levantar muertos, no va a sanar un drogadicto. Pero si no me permites hablar de Él por su nombre, entonces no puedo hablar. Y la verdad fue una bonita tarde con la gente en el lugar ese. Algunos entregaron su vida al Señor Jesús. Pero cuando hablas de Dios, nos podemos entender. Pero háblales de Jesús y ya empieza la división, porque Jesús hace división. Pero si le sirves al Señor Jesús, es a la manera de Él, no a nuestra manera. Y por eso Pedro está enfatizándolo. Cuida a Grey como Cristo lo cuidaría. Vemos que el Señor Jesús, cuando habló de ser el buen pastor. Pero eso no era desconocido para el pueblo judío, ¿verdad? Porque hay el famoso Salmo, el Salmo 23, el Salmo de David, que llamamos, el Salmo del Pastor. El Señor es mi pastor, nada me faltará, en lugar de delicados pastos me hará descansar. ¿No es cierto?
Pero sí conocen dónde también habla del buen pastor en el Antiguo Testamento. Es un profeta. Empieza con E y termina con Ezequiel. ¿Qué nombre será? ¿No? En Ezequiel. Veamos en Ezequiel 34. En el, ahí deben tener el título, ¿no es cierto? Es profecía contra los pastores de Israel, ¿verdad? Y es que empezamos, empiezo leyendo en el 34, en el 11 voy a comenzar, ¿ok? Miren lo que dice. Porque así, así ha dicho Yahvé el Señor, he aquí, yo mismo iré a buscar a mis ovejas y las reconoceré. Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel estará su aprisco, y allí dormirán en buen redil, y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas, y yo les daré aprisco, dice Yahvé el Señor. Yo buscaré la perdida, y haré volver al redil la descarriada, vendaré la perniquebrada, y fortaleceré la débil. Mas a la engordada y a la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia. Mas en cuanto a vosotras, ovejas mías, así ha dicho Yahvé el Señor, he aquí yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. Os es poco que comáis los buenos pastos, sino que también oleáis con vuestros pies los que de vuestros pastos quedan, y que bebiendo las aguas claras, enturbiáis además con vuestros pies lo que queda. Y mis ovejas comen lo hollado de vuestros pies y beben lo que con vuestros pies habéis enturbiado. Por tanto, así les dice Yahvé el Señor, he aquí yo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca, por cuanto empujasteis con el costado y con el hombro y acorneasteis con vuestros cuernos a todas las débiles hasta que las echasteis y las dispersasteis. Yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán para rapiña y juzgaré entre oveja y oveja. Mira lo que, si sabían que hablaba así de como pastor el Señor también en el Antiguo Testamento. Lo que está diciendo es, las ovejitas gordas no se refiere a los que estamos gorditos, ¿sí? Sino que son aquellas que están abusando de las ovejas débiles. Porque al final todos somos ovejas. Líderes, pastores, ministros, quien quiera, todos somos ovejas, pero debemos cuidarnos unos a otros, porque eso se llama iglesia, porque eso se llama amor. Y el amor no fingido es difícil de encontrar. El amor fingido es fácil, ¿sí? Se encuentra en todas las congregaciones, menos en esta, pero en todos los demás sí se las encuentra. Me refiero a que somos humanos y todos tenemos tan complejo nuestro corazón que el que esté libre de pecado lance la primera piedra, pero para allá, no para el frente, porque me dan a mí. No, de verdad, todos tenemos pecados. Eso es lo que somos. Cuando tú orabas ahora, decías, esto es lo que somos. Un corazón complejo y perverso. ¿Sí? ¿O no les ha pasado que a veces sonríen a alguien, pero sus pensamientos no van de acuerdo a esa sonrisa? Pero le sonríen. Pasa la persona, qué feo vestido. Bueno, qué feo peinado. ¿O no? ¿Así somos todos o solo yo? Somos todos. Dice, entonces, acuérdense,
en esta noche vamos a aprender algunas cosas. Jesucristo es el buen pastor. Aquí habla de que el verdadero pastor es Jesucristo, y Pedro está pasando lo que Jesucristo le dijo a él, ¿no? Entonces, el buen pastor es Jesucristo. También nos dice Pedro, dice en el 5:5, dice, porque en el 4 decía, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria, ¿no? Entonces, aquí nos hablaba de cómo Jesucristo dice que él es el buen pastor. Vimos que también en el Salmo 23, y vimos que en Ezequiel hay una revelación al profeta Ezequiel sobre Dios como el buen pastor, ¿no? Como el Padre se refleja, se revela también, ¿no? Entonces, vemos que Jesucristo es el buen pastor. Y vemos que en el 5 y 6 dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos. Y aquí habla no solo de jóvenes en edad, jóvenes en el evangelio, jóvenes en madurez. Conozco gente que ha vivido su vida en la iglesia y sigue inmaduro en la fe, ¿sí? Pero dice, estén sujetos a los ancianos, ¿no es cierto? Y todos sumisos unos a otros, revestidos de la humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. ¿No es cierto? Entonces, vemos que está diciendo que nos humillemos, que seamos ejemplo, que nos sujetemos unos a otros, porque el Señor, nuestro Dios, da gracia a los humildes, pero resiste a los soberbios. Quiere decir que el Señor ve mi corazón y dice, es un corazón que es humilde, derrama mi gracia sobre él. Y gracia es el favor no merecido, ¿sí? Acuérdense que hay tres cosas, tres formas en que Dios se relaciona con nosotros en cuanto a la justicia, a la misericordia y a la gracia, ¿sí? La justicia es, tú recibes lo que mereces, ¿sí? Eso es justicia, y hasta nosotros la entendemos. Ser justo es que una persona reciba lo que merece. Cosa rara, la justicia del hombre no funciona así, porque nuestras cortes son corruptas, porque los que ejercen justicia son seres humanos, ¿no es cierto? Entonces, hay mucha suciedad. Pero justicia es recibir lo que mereces. Misericordia es no recibir lo que mereces. Señor, por tu misericordia yo no tuve que pagar con la muerte. Es por tu misericordia, Señor, que no tuve que pasar estas consecuencias a mi pecado. ¿No es cierto? El Señor no te da lo que te merecías. La justicia dice que te merecías el castigo, ¿no es cierto? Pero la misericordia de Dios hace que no recibas ese castigo. Pero la gracia va más allá. No solo no recibes lo que te merecías, sino que ahí recibes lo que no te merecías. El favor de Dios, que no te lo merecías, lo recibes. La salvación es gracia. Por eso dice la palabra de Dios, la salvación es por gracia. ¿Por qué? Porque lo que en realidad pasaba con nosotros es que por justicia debíamos morir, porque la paga del pecado es muerte. Por justicia el hombre debía morir. Por la misericordia de Dios nos entrega a Jesucristo, es decir, no vamos a recibir esa paga, esa muerte. ¿No es cierto? Y en la gracia infinita y el amor de Jesucristo, Él se entrega a pagar. Y nos da a nosotros la libertad, la salvación. Y entonces yo recibo el regalo maravilloso por la gracia de Él, de la salvación, habiendo tenido que pagar con mi muerte, lo cual no tuve que hacer. ¿Se dan cuenta lo que es la gracia de Dios? Y por eso dice que Él da gracia a los humildes. Él derrama su gracia a los humildes. Él habla en favor de los humildes. Él está enfrente, pone su presencia delante del humilde.
están revestidos de Cristo, están llenos del Espíritu Santo, están guiados, están cuidados, un corazón humilde ante el Señor, es de agrado. Imaginen que algo le agrada al Señor, como cuando vio el corazón y cuando veía el altar del Señor Jesucristo que decía, este es mi Hijo amado en quien encuentro complacencia. ¿Sí? Y entonces, pero dice que resiste a los soberbios, que el orgulloso lo mira de lejos, ¿no es cierto? Que el corazón contrito y humillado recibirás tú, Señor. Entonces el que es orgulloso no lo recibe el Señor. Entonces dice, resiste significa poner una fuerza contraria hacia algo, ¿no es cierto? Como cuando el rey, venía alguien delante del rey, por ejemplo de Persia. Si el rey giraba su rostro hacia otro lado, significaba inmediatamente silencio, ya no te quiero oír, quítenlo de mi vista. Eso significaba, ¿no es cierto? Sin embargo, nosotros, como cuando el rey de Persia, cuando vio a Esther y Esther entró sin permiso ante él, él bajó el cetro. Eso es gracia. Porque ella debía morir por haber entrado en la presencia del rey sin permiso, sin que le llame. No importa quién hubiera sido, lo que correspondía es muerte. Sin embargo, él le miró y bajó el cetro. Es como cuando Dios nos va a ver y va a bajar el cetro. Y va a decir, te mereces morir, pero tienes a Cristo. ¿Sí? Entonces yo quiero la gracia. Yo no quiero que Dios diga que se resiste a mi corazón, que no le gusta mi corazón. Cuando ustedes ven lo que pasó con David y Saúl, pareciera que el pecado de David es más grande que el de Saúl, ¿no es cierto? Porque Saúl lo que hizo es, como el pueblo se estaba alborotando y querían ir a la, ya iban a ir a la guerra, presentó el sacrificio, cosa que presentaban los sacerdotes. Pero lo hizo él para que se tranquilice el pueblo y poder ya moverse. Sin embargo, David lo que hizo fue observar una mujer que no era de él, traerla, tener relaciones y para tapar su pecado matar a su esposo, porque lo mandó a él mismo con esa ironía de que él mismo llevaba en su carta su dictamen de muerte de él, enviado por David, ¿no? Con la carta Urías iba y la carta decía que le pongan en la línea de frente de la guerra para asegurarse que él muere. A nuestros ojos, David es peor. Saúl no estaba tanto, la consecuencia parecía no tan grande, ¿no es cierto? Pero el problema no es de niveles de pecados ni de consecuencias, es de corazón. Cuando le hizo ver Samuel el pecado a Saúl y le dijo, mal has hecho, ¿no es cierto?, haciéndolo incorrecto a los ojos del Señor, ¿qué dijo Saúl? Saúl dijo, afírmame frente al pueblo y ya después vamos a adorar a tu Dios. Ya le dijo tu Dios, ya no dijo nuestro Dios ahí. Pero dijo, afírmame frente al pueblo. ¿Qué le importaba a Saúl? Le importaba su posición. Cuando el profeta Natán le hace ver a David cómo había pecado, y David vuelve en sí ante su pecado y se da cuenta, él no se preocupa por su reinado. Él le dice al Señor, no quites tu espíritu de mí. Él no está pensando, no quites la corona, no quites, afírmame frente al pueblo. Él dice, no quites tu espíritu de mí. Él estaba diciendo, lo que me importa es la relación que tengo contigo. Entonces el corazón se ve revelado. Y no era un tema de qué era más grande. Es un tema que había en tu corazón. Cuando tenemos pruebas, ¿qué sale de nuestro corazón?
Una mujer rompió un alabastro de perfume de mucho precio y toda la habitación se llenó del aroma. Y el alabastro era un tipo de frasco que tenía que romperse que salía el perfume. Cuando el corazón del hombre se rompe, ¿qué sale? Perfume que llena todo aroma, como alabanzas a nuestro Dios, o sale agua estancada. Porque si es agua lo que está en un frasco por mucho tiempo, está podrida. Y si la rompes y la abres, ¿qué va a pasar? Va a oler mal, ¿verdad? ¿Qué hay en nuestro corazón cuando se rompe? Ante el Señor todo es cuestión de corazón, humilde o soberbio, ¿sí? Entonces, recuerden que Cristo es nuestro ejemplo. ¿Quién más ejemplo de él que se humilló hasta lo sumo, dice la palabra? Siendo el tesoro de los cielos. Cuando se da esta discusión que nos podemos imaginar diciendo, ¿quién puede salvar al hombre de esta manera? Ya no hay forma. Y el Señor Jesucristo dijo, tal vez de esa manera yo voy. ¿No creen que es? Hubo gran movimiento en los cielos y en la tierra diciendo, no, los ángeles gritando, como dice un predicador que escuchaba, los ángeles gritando, no, no el Cordero, no Jesús, no el Hijo. Permitir los ángeles, permitir más aún nuestro Padre y el Espíritu Santo, que escupan a Jesús en su rostro. Que abran su carne con latigazos por nosotros, por mi pecado. Ahí sí yo en primera persona. ¿Se imaginan todo lo que sería el dolor en los cielos por culpa de nosotros en la tierra? ¿Por qué nos ama tanto el Señor? Yo no lo sé, pero nos ama. ¿Sí? Esa no las puedo responder. ¿Por qué nos ama tanto? No lo sé, porque mi amor es egoísta. Yo le amo a mi esposa cuando se porta bien. Me enojo cuando se porta como yo no quiero. No es así nuestro amor. Con nuestros hijos, si te portas bien, te quiero mucho. Se porta mal, ya no te quiero. O no somos así a veces. Y entonces viene la parte que quería leerles referente a lo que Andrés se hacía la pregunta de reposo y por qué trajo esa canción el día de hoy. Ustedes saben que el judío celebra el día de reposo, ¿verdad? Eso estaba, si leen Levítico, está dentro de los mandamientos de celebración. Si ven la creación, el séptimo día descansa el Señor. Y el judío celebra el reposo. ¿Por qué yo como cristiano no celebro algo que dice la palabra de Dios? ¿Por qué yo como cristiano nunca me he hecho esa pregunta de por qué si está en Levítico, si está en la palabra del Señor, entonces estoy siendo como un poco selectivo, esto sí celebro, esto va para mí, esto va solo para los judíos, esto no me gusta, esto sí me gusta. En el Antiguo Testamento cuando dice de que esfuérzate y sé valiente y que todo, si no me desvía derecha ni izquierda, si está de palabra y continuo en mi boca, todo lo que emprenda prosperaré, eso sí me tomo y lo repito, y Josué 1:9 y cantamos, alabamos, pero la parte en que dice celebra estas fiestas ya no las hago. Se han preguntado por qué, y no digo que debemos hacerlo, ojo, porque no hay el mandamiento a la iglesia de eso. ¿Pero por qué sé que no debo celebrar? ¿Qué dicen si? ¿Qué le responden ustedes a alguien que no conoce? Y les dice, oye, ¿y por qué ustedes no celebran? Si aquí está, en la Biblia te puedo enseñar que dice que 6 días trabajaréis y el séptimo reposarás porque es día del Señor. Es día de reposo y que estarás alabando al Señor. Y ves que los fariseos
Y el judío mismo, el más ortodoxo hasta ahora, cuida mucho cuánto camina, no hace esfuerzos en el día de reposo, al punto que el edificio, yo le he contado aquí, creo, edificios de judíos, está el elevador constantemente abriéndose y cerrándose en cada piso para moverse, porque como ellos no pueden ni aplastar el botón en día de reposo, entonces no están haciendo esfuerzo, entonces pueden subirse al elevador y salir caminando, porque si no, no podrían aplastar el botón. Cocinas para judíos que celebran el reposo, tiene cómo configurar para que se prenda el día sábado y calienta la comida y pueden comer, porque ellos no pueden hacer el esfuerzo de cocinar. Y sin embargo, yo no lo celebro. Es interesante la pregunta, ¿no? A mí me causaba mucho... Me pesaba mucho en el corazón estas preguntas. Un amigo mío siempre me decía, tú debes preguntarle todo al Señor y Él se va a encargar de responder. Pero es que a veces no creemos que es verdad. Pero si Él me ha dado a mí un regalo que es el poder compartir la palabra del Señor, Él me va a dar también las respuestas. Y no respuestas románticas o que yo me invento o que de pronto... Pero son cosas que estén en la palabra de Dios. Cuando el Señor Jesús dijo, venid a mí, todos los que estéis cansados y trabajados, o depende de la versión, o cargados, que yo los haré descansar. Resulta que Jesucristo dijo, yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Quiere decir que Jesucristo se transformó en el cumplimiento de la ley, ¿no es cierto? Y entonces Él era el cumplimiento, Él era el día de reposo. Porque Él mismo dijo, alguien mayor que el día de reposo está aquí, ¿no es cierto? Él es el día de reposo. Pero tú no tienes que esperar al sábado para el reposo. Tú puedes acudir a Él cada segundo que tú quieras porque dice, venid a mí los que estéis cansados. ¿Estás cansado? Anda a Él. ¿Estás trabajado? ¿Tienes cargas? ¿Tienes problemas? Hay mil problemas que puedes tener en tu casa, puedes tener en el trabajo, problemas financieros, problemas de amistades sociales, de lo que tú quieras. ¿Cuál es el peso que llevas? ¿Cuál es la carga que tienes en tu corazón? Si sabes que puedes ir a Él. El judío espera a un sábado para un descanso y una adoración. Y yo puedo solo cerrar mis ojos si quieres cerrar. Porque abiertos funciona igualito, no se preocupen. Y estoy en la presencia de Él. ¿No se acuerdan que Elías hablaba de el Dios en cuya presencia estoy? Decía él. ¿Estás tú en la presencia de Él? ¿Sabes que puedes estar en la presencia de Él? ¿Sabes que siempre está ahí? Porque dijo, yo no los dejaré, estaré con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. ¿Por qué? Porque Él se iba, pero convenía porque iba a bajar aquel, el que sería el consolador, el que camina a tu lado, el que está en ti. Entonces, ¿de qué podemos preocuparnos? Yo no necesito un sabbat. Yo lo tengo a Él, que es el reposo, porque Él lo dijo. Yo no me estoy inventando nada. Sino que no entendieron muchos, y obviamente no los judíos, que Él pasó a ser el cumplimiento de toda la palabra de Dios, de todas las promesas, de todo lo que asoma en la palabra, porque la palabra de Dios es cristocéntrica, porque por medio de Él y para Él, incluyendo la palabra de Dios, fue hecha por Él y para Él. Por eso Él es el Cordero. Le enseñó al pueblo a sacrificar corderos para que cuando venga el Cordero le reconozca. Por eso Stora no puede volver a repetir sacrificios de corderos del judaísmo.
el cordero ya llegó, ¿sí? ¿Saben cuántos corderos más o menos eran que se contaron? Cerca de 300.000 en una de las fiestas que se quiso demostrar a uno de los romanos, de emperadores romanos, de que realmente el judaísmo era importante, y en Jerusalén se reunían para celebrar la Pascua, que era una fiesta importante para ellos. Hubo 300.000 corderos por 10 en promedio de familia, 3 millones de personas en Jerusalén en una Pascua normal. Entonces, imagínense la cantidad de corderos que eran desde el amanecer hasta la noche, que se estaban sacrificando y sacrificando. ¿Sí? Y el cordero estaba colgado en un madero, sangrando, desangrando. Ellos acá cortando corderos, y el cordero estaba ahí colgado. ¿Sí? ¿Y nosotros qué sabemos qué hacemos con eso? ¿Nosotros qué ahora sabemos que Él es nuestro reposo? ¿Qué hacemos con eso? Cuéntenle a otros, pero vívanlo ustedes. ¿Sí? El cristianismo es, cuando el Padre le llamó a Abraham, le dijo que te bendeciré y serás de bendición. No es serás de bendición y luego te bendeciré, es primero trataré contigo y luego por medio de ti. Si se dan cuenta, te bendeciré y serás de bendición. Trataré contigo y después por medio de ti. ¿Sí? Entonces nuestra relación con Él es importante para cualquier cosa que hagamos después. Cualquier ministerio, cualquier cosa que sirvamos al Señor, sea ministerio de uno o ministerio de 100, no importa eso. Pero en tu relación con Él nace lo que va a pasar en lo que tú hagas para Él, ¿sí? Entonces, luego, así que Él es nuestro reposo. Por eso me reía ahora me sonreía ahora que cantábamos eso, porque decía, Señor, ¿cómo eres tú? Porque Él siempre confirma las cosas. Nunca hay diocidencias. Entonces dice porque hablaba del reposo, en el 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros, ¿no? Y en el 8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, ¿no es cierto? Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo, ¿no? Entonces dice que el demonio como león rugiente, ¿sí? Hay dos cosas. ¿Cuándo el león ya ruge? ¿Cuándo hace eso? Cuando ya está. ¿No han visto que cuando ya se lanza, ruge? Porque es una forma, es tan fuerte ese rugido que le pasa lo que nos pasa a nosotros cuando nos asustamos. Normalmente, los que nos asustamos nos quedamos congelados, ¿no es cierto? Si es que de pronto estás pasando y hay un sonido tan fuerte a tu lado, te quedas así, ¿sí? Eso es lo que hace el rugido del león cuando está ya atrás de su presa. La presa se queda congelada por el rugido, porque es un rugido muy fuerte. Pero también este león rugiente normalmente no va contra las presas más fuertes. No es que va buscando al venado que mejor corre, al que se ve más robusto, sino que empieza a seguir a cuáles. A los que van relegados, a los que son más débiles, a los que están enfermos. Porque el que es robusto, el que está fuerte, es probable que se le vaya o que incluso lo golpee, ¿sí? Lo mismo hace este león rugiente del que habla Pedro. Va buscando a aquellos que están navegando en el internet sin control, ¿sí? Aquellos que están separándose por ahí, a los que van más débiles, ¿sí? Porque dice, al que habita el abrigo del Altísimo,
morará bajo la sombra del Omnipotente. A ti diré esperanza mi castillo mío, el Dios en quien confiaré. O confío, porque en hebreo puedes cambiar el presente y futuro fácilmente. ¿Sí? El que habita al abrigo, para estar al abrigo está cerquita. Morará bajo la sombra. Si tú estás, vas a la playa y estás en el parasol, si estás lejos del centro del parasol, ¿qué va a pasar? Te quemas. Para tú protegerte del sol, en el parasol tienes que estar más cerca de donde está el centro, ¿no? Y entonces ahí no nos quemamos. Cuando estás cerca del Señor, entonces ahí el león que está rugiente no está contra ti. Sí, va a haber ataques, claro que sí. Pero al diablo le echan más culpa de la que realmente tiene. Pero a veces tiene más culpa de la que realmente creemos. Es un juego de palabras que empieza un libro que no les recomiendo ni leerlos, pero así comienza, ¿sí? Pero en realidad es que a veces pensamos que o todo es él o nada es él. Claro que tiene poder. Dice que es el príncipe de la potestad del aire. Pero también sé que cuando estás cerca del Señor, cuando estás fuerte, pues es muy probable que esos ataques, que esos rugidos, no te causen el daño que te va a causar si estás alejado de Él. ¿No es cierto? Pero entonces, cuidémonos. Si yo sé que de pronto el licor es un problema para mí, no voy a ir a meterme a bares, porque es muy probable que termine ahí festejando. Lo más prudente sería el que yo no esté en esos ambientes, ¿verdad? Al que es alcohólico se sabe que debe cambiar de amigos, porque si sigue con los mismos en el mismo ambiente no se va a sanar. El que es drogadicto, si vuelve, mientras esté en la rehabilitación, está feliz. Pero tiene que salir al mundo nuevamente, tiene que volver a su entorno y otra vez hay un relapse, ¿no es cierto? Asimismo nosotros, si empezamos a alejarnos de la congregación, y no digo que eso significa que estás fuerte, ¿no? Pero son las cosas que vamos haciendo, el tipo de amistades que vamos teniendo, el tipo de con lo que estamos llenando nuestra mente. Con todas las cosas que vamos haciendo es un poquito más cerca, un poquito más cerca, un poquito más cerca hasta que estoy al abrigo del Altísimo, ¿no es cierto? A la sombra del Omnipotente. Pero si estoy lejitos, ese león cuando cae, te irá a matar. No está jugando, no es un gato con una lanita. Es un león rugiente que vino a hurtar, matar y destruir, no a jugar, no está jugando, es el enemigo de tu alma, él te quiere matar, él te quiere hurtar. Hurtar es un robo no de frente, sino que es el que poquito a poco, cuando no te vas dando cuenta, eso es el hurto, cuando no te diste ni cuenta ya no tienes nada, ¿sí? Hurtar, a sacarte poco a poco lo que habías ido ganando en el camino del Señor. Porque quiere matarte, quiere destruirte. Pero él ha venido a que tengas vida, ¿sí? Y vida en abundancia. A que tengas vida, salvación. Y vida en abundancia, santificación. Vida eterna. De largo, ¿sí? Eso está diciendo entonces Pedro, de que resistas la fe, ¿no es cierto? Que resistas con fe, que te mantengas. Resistir es lo mismo que decíamos del Señor que resiste a los soberbios, ¿no es cierto? Que hace una fuerza en sentido contrario para rechazar, resistir. Tú también tienes que hacer algo. Porque si no tienes una convicción en tu vida de que algo no debe hacerse cuando suceda la situación, probablemente lo vas a hacer. Porque el cristianismo es el tener una forma de convicciones de la fe que tienes, de los valores, del conocimiento de la palabra, del vivir la palabra, pero se forma en convicciones. Es decir, antes de que suceda un entorno, una situación peligrosa, tú ya sabes cómo tú debes reaccionar. Y te has ejercitado
Porque en tiempos de paz te ejercitas para la guerra, no en lo contrario. Y cuando sucede, tú estás fuerte porque tienes la convicción, te has preparado. Pero si es, ahí veo. Si es que el problema, nuevamente digo, es el licor, que está fácil el ejemplo, no vas a ponerte a cantar alabanzas en el bar, ni por más que cantes todas las alabanzas que quieres, el primer whisky que pasa al frente lo agarras. Pero si tú tienes la convicción, no estás metido en los bares, pero tú vas a una reunión y te dicen, deseas un vino, deseas un whisky, y tú dices, no, muchas gracias. Tranquilo. Pero porque tienes esa convicción de que no es no, de que tú no vas a ser no. Pero es no, muchas gracias. A la segunda, ¿no quiere? Bueno, un poquito. Sí, poquito. Se fue poquito, ¿sí? Y es así. Pero si tienes la convicción, no pasa nada también, porque no vamos a sustraernos. El Señor no nos quiso sustraer del mundo. Él, porque si así hubiera sido, aceptabas al Señor y desaparecías. Rato instantáneo, ¿no es cierto? Pero no dijo eso, pero dijo, quiero que nos cuides del medio del mundo. ¿Por qué? Porque son la sal de la tierra, porque son la luz del mundo. ¿Quién les va a hablar a esas almas que se están perdiendo, sino a aquellos que ya están salvos, que ya se han ganado? ¿No es cierto? Pero creímos que era el cristianismo como un juego. No es un juego. Porque no todo el que diga Señor, y eso es lo que a mí me, cada que leo y pienso en eso, es no todo el que diga Señor, Señor. ¿Sí? Entonces el león rugiente está, dice Pedro, ¿no? ¿Cómo vamos con tiempo? Estamos justo para terminar. Ya me tocó saltar. Mira, Pedro está siendo guiado por el Espíritu Santo. De pronto, en medio de este último capítulo, tiene lo que se llama una doxología, es decir, una exaltación al Señor, que es casi como cuando tú estás alabando al Señor, cuando estás lleno de la presencia del Señor, es como que tú puedes facilito entrar en la presencia de Él y adorarle, ¿no? Cuando no estás acostumbrado, es como que es más difícil. Necesito que Andrés empiece a cantar para yo poder acercarme al Señor. Porque es como que si no, no entro en un entorno de adorarlo. Pero cuando estás cerca de Él, cualquier momento cierras y te puedes ir en adoración a Él. Y mira lo que hace Pedro acá. Justo cuando andaba diciendo que el diablo está buscando a quién devorar, en el 10 dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayan padecido un poco de tiempo, y el mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Pareciera que terminó, ¿verdad? Y vemos que todavía no terminaba, porque recién van las salutaciones finales. Pero es esa capacidad que tiene aquel que está cerca del Señor de entrar en adoración con el Señor. Pero eso se ejercita, se practica, no se reza. Es del rezo evangélico lo que a veces hacemos nosotros. Sí, nos repetimos la oración del Padre Nuestro. Espero que no hagamos Ave Marías, ¿no es cierto? Pero a veces repetimos las mismas cosas en nuestra oración todos los días. A veces. Y no digo todos, lo digo siempre. Me refiero a que muchas veces caemos en un rezo. Y hablar con el Señor no es repetir todos los días. Es entender que es mi conversación diaria con Él. Él sabe lo que me pasa. Entonces, qué lindo. A veces cuando tienes un problema, solo el que está pasando un problema te va a entender. Y con esa persona puedes hablar porque sabes de la profundidad de lo que estás hablando. Qué bueno que Dios te entiende. Con Él puedes charlar de lo que sea. Y al final dice, se despide Pedro diciendo en esta carta, por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel. Qué lindo que dijeran eso de nosotros. Hermano fiel. Qué bueno.
Os he escrito brevemente amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros y Marcos, mi hijo, os saludan. Saludaos unos a otros con un beso de amor, un ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. Los que estáis no con, en Jesucristo. Digan, si no es hermoso estar en Él, no con Él. Estoy en Él. Y ya no vivo yo, más Él vive en mí, más Cristo vive en mí. Ya está la unión, que yo esté en Él y Él en mí. ¿Sí? O no dijo en Apocalipsis, terminando, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno escucha mi voz y me abre, yo entraré a Él. No a cenar con Él, a Él. Y cenaré con Él y Él conmigo. No a la iglesia, no a la habitación, no a la casa, a Él. Y entonces tendré comunión, porque la cena en el judaísmo era el momento de la comunión. Y entonces tendré comunión con Él y Él tendrá comunión conmigo. Y Pedro se despide a los que están en Jesucristo. Que todos estemos en Jesucristo. ¿Algún comentario rápido si es que hay? No hay. Hermano. Entonces, gracias a Dios por ese comentario que usted hizo, por una aclaración que hizo. Y eso nos da a entender, yo se le dice a esa persona, que el sábado no salva, quien salva es Jesucristo. Los días no salva, quien salva es Jesucristo. Y ahora acordamos que el descanso de nosotros, los creyentes, está en esto, en Jesucristo. Amén, gracias. Bueno, hermanos, pastor, ¿va de pronto algún comentario de algún mensaje? Y nos cierra en oración. Gracias, hermano. Muchas gracias, hermano Pablo. Dios les bendiga. No llegué tarde, no estaba viendo ningún juego, no estaba tomando la siesta. Saludamos a los hermanos que están a la distancia. Dios les bendiga. Yo voy a ponerle una foto nueva a mí ahí también, con algunos hermanos, para verme chévere. Bien, Dios les bendiga. El viernes que viene no vamos a tener este estudio bíblico, porque llega, va a estar con nosotros nuestra hermana Maritza Cumba, bastante conocida de muchos de ustedes. Fue miembro de la iglesia que yo era miembro en Puerto Rico también. Iba a estar con nosotros, ha sido misionera en Colombia, en Costa Rica, y al presente es misionera en Panamá. Por cierto, nuestro hermano Carlos Barrera y nuestro hermano John están en Panamá en este momento, con un martillo en la mano. ¿Okay? Me escribió la hermana y me dijo que tienen que hacer un baño, Maritza Cumba. Ella va a estar aquí, se lo va a contar a ustedes, porque hay una casa donde están unas personas, están trabajando en uno de los barrios en Panamá, con personas que se están rehabilitando del abuso de estupefacientes, ¿verdad? Y hay una casa que le tienen que hacer un baño, porque la casa no tiene baño. Pero lo interesante es que la casa está sobre un riachuelo. Y cuando cae lluvia, bastante lluvia, los cocodrilos pasan por debajo, ¿verdad? Entonces me han preguntado si algunos hermanos de aquí quieren ir a ayudar a los hermanos John y Carlos. Así que ellos han ido especialmente
arreglar de alguna manera tres casas en ese lugar. Así que estemos orando, ellos ya vienen este próximo fin de semana. Interesante que nuestra hermana Marisa viene para nuestra conferencia misionera, que estará aquí el viernes al domingo. Y este año, no sé si es porque conocen a Randall en la oficina de la Alianza Cristiana y Misionera en Ohio, porque ustedes pueden ver desde ahí qué es lo que hay en la portada de esto que yo tengo aquí. Vamos a ver, Andrés y Cristina. Tan cieguito, acércate, Andrés. ¿Ah? Un balón de fútbol. Okay. Entonces, esta es casi todos ustedes, excepto los puertorriqueños que estamos aquí. ¿No? ¿A algunos puertorriqueños les gusta el fútbol? No. Algunos puertorriqueños no se aburren cuando ven el fútbol. ¿Se imagina? Los uruguayos ni digan. Yo he estado en esas celebraciones uruguayas y eso, olvídese. A patadas. Sí. Eso es un juego amistoso cuando no muere nadie. Esta es la tarjeta de fe de promesa. Nosotros sostenemos a los misioneros con algo que se llama así, la promesa de fe. Y gracias al Señor, nuestra iglesia a través de los años ha sido la iglesia hispana en los Estados Unidos que más aporta al fondo de los misioneros. Y queremos seguir así. Así es que esta noche, si usted quiere, puede tomar una tarjetita de fe. Ahí está la hermana Rosa, que es la presidenta del Ministerio de Misiones. Y usted decide cuánto va a dar: $1 semanal, $100 semanales, $1,000 semanales, $10,000 semanales. ¿Estoy llegando a lo que van a dar ustedes todavía? ustedes saben que algunas veces hay que dar unos ejemplos bien claros, ¿verdad? Para enfatizar la importancia de donar para las misiones, ¿okay? Así es que mi hermana Rosa estará por ahí con la tarjeta, si usted quiere. Y el domingo también estaremos presentándola. Nuestra hermana Marisa llega el próximo viernes, pero antes. Así es que les exhortamos a que, sobre todo si usted no acostumbra a dar para misiones, que lo haga. Y empiece con poco dinero, pero Dios va a recompensarle, no necesariamente física o monetariamente. Lo primero que Dios va a hacer es que va a usar a los misioneros para que más personas, ese es el propósito, para que más personas conozcan al Señor. ¿Está bien? Así que recuerden, el próximo viernes vamos a estar, pero va a estar nuestra hermana Maritza Cumba con nosotros el próximo viernes, el próximo fin de semana, el próximo domingo y en los servicios que tengamos. Así que esperamos que usted se prepare para eso. Lo segundo es que hemos anunciado y preguntamos quién de ustedes conoce a Nicky Cruz, la historia de Nicky Cruz. Y algunos de ustedes conocen la historia de Nicky Cruz, ¿verdad? Si no la conocen, pues vaya a Wikipedia, ¿verdad? Wikipedia es uno de los mejores amigos de aquellos que no somos muy ilustrados en algunas historias. Y ahí va a leer quién es Nicky Cruz, ¿verdad? Los libros que tiene, lo que ha escrito y la experiencia que tuvo en su vida. Él va a estar aquí, el 19, perdón, no aquí en la iglesia, en el pueblo de Dover, el 19 de agosto. Y necesitamos, todas las iglesias hispanas de esta área, nos hemos unido para trabajar en el esfuerzo de invitar personas para ese sábado. Eso es un sábado. Así que necesitamos que ustedes digan: yo voy a estar, vamos a hacer caminatas de oración por el pueblo de Dover. Así que si usted quiere un día, es media hora, 45 minutos, usted puede salir con un grupo de hermanos de nuestra iglesia o con otras iglesias también. Si usted quiere participar,
en la, el día, como consejero, como guía, de alguna manera, pues también le invitamos, así que lo hace que esa era la reunión que yo estaba con algunos colegas del ministerio aquí en el área de Dover. Así que, ¿qué puede hacer? Todos podemos orar. Que prepare el corazón de aquellos que van a escuchar el mensaje, que acepten la invitación de alguien que lo invite y vamos a dar alguna propaganda pronto para que usted tenga algún amigo que pueda hacerlo. Él fue rescatado de las drogas, entonces ese es uno de sus temas favoritos, ¿verdad? Porque esa fue su experiencia favorita. Él no es un joven ya, aunque usted no crea, todos los viejitos una vez fuimos jóvenes. Él ya tiene 84 años, pero todavía está fuerte, ¿verdad? Todavía está predicando la palabra. Así es que esperamos que usted, si no hace otra cosa, ore. Sencillamente presente este evento que esperamos que sea de bendición a mucha gente. ¿Ok? Nos ponemos en pie. ¿Tenemos una visita? Natalia, es una visita. ¿Cómo no? Díganos su nombre y su país. De Colombia. ¿Y de qué lugar en Colombia? Ay. Eso es bien, bien en el sur. Un poquito. ¿Está visitando o viene para quedarse con nosotros? Bueno, estaremos orando. ¿Cómo es que se llama, perdón? Laura. Laura, estaremos orando para que el Señor le dirija, ¿verdad? Y que usted pueda tomar del Señor. Y en lo que podamos ayudarle, aquí estamos. Gracias, Natalia, por invitarla. ¿Es amiga conocida? Ah, ok. Pues Dios le bendiga mucho. ¿Eh? Y está sentada, ahí está al lado de una buena persona. Natalia es buena gente. Dios le bendiga mucho. Ryan, ¿cómo estás? Te bendiga. Yo cuando sea grande, quiero ser como tú. Gracias por estar con nosotros acá en los Estados Unidos. Que el Señor te bendiga y te cuide, ¿verdad? Así que estamos. Gracias a los hermanos que están a la distancia. Dios les bendiga mucho. Y recuerden, hay muchos hermanos de vacaciones, ¿ok? Pero todos los que están aquí, el domingo estamos aquí. No cerramos en el verano, ¿verdad? Que quiere venir a la iglesia. Y gracias por acompañarnos. Y el domingo estaremos aquí con la escuela bíblica a las 9:30 a.m. y el servicio a las 10:30. Bueno, 9:30 la escuela bíblica y 10:30. El servicio. Gracias a hermano Andrés, y me imagino que a su esposa también, que cantó muy bien. Y a el otro tico también. ¿No cantó contigo? Te abandonó. Tenemos que arreglar eso entonces. Muy bien. Okay. Ok, cuando yo sea grande quiero ser también como tú, pero tenemos que arreglar. Dios los bendiga. Oramos. Señor, qué bueno y qué maravilloso es estar en tu casa estudiando tu palabra. Gracias por la vida de hombres de los cuales tú nos hablas en tu palabra, que han servido de ejemplo. Que los imitemos a ellos en todo aquello que ellos te imitaron a ti. Que tú nos permitas, oh Dios, acercarnos a ti y, como escuchamos, estar debajo de la sombra del amparo. Gracias, oh Dios, ayúdanos a alejarnos de aquellas cosas que no nos van a hacer bien, que van a ser nocivas y perjudiciales a nuestra vida, a nuestra relación contigo. Bendice a cada hermano, cada joven, cada niño que estuvo aquí en esta noche, cada joven, cada una de las personas. Gracias. Nos entregamos, Señor, a ti para que tú nos cuides en el sueño. Mañana nos des un día lindo, Señor. Cuides a nuestros hermanos que están de viaje por alguna razón. Algunos están de viaje porque hay familiares enfermos, como nuestro hermano José Santos, nuestro hermano Álvaro, Señor. Que tú lo cuides y lo bendigas también a su mamá, oh Dios. Gracias. Cuídenos en esta noche.
Y permite, Señor, que tú traigas con bien a nuestra hermana Maritza en esta próxima semana y que podamos ser impactados por la palabra que tú le pones en sus labios para que pueda comunicarnos a nosotros. Gracias por escuchar la palabra en esta noche y gracias por estar con nosotros. Llévanos con bien a nuestros hogares. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Yo me pasé por ahí.